En este domingo de resurrección, Tudela entera se echa a la calle para festejar su acto más entrañable de la Semana Santa a pesar de su sencillez. Es la bajada del ángel en la que un niño anuncia a la Virgen María que su hijo Jesús ha resucitado. Este año el afortunado ha sido el pequeño Asier, un niño de 8 años que llevaba queriendo ser ángel desde que tiene uso de razón. Por eso se ha esforzado en aprender al detalle todo lo que tenía que hacer en ese momento tan especial. Salgo del templete, me santiago 3 veces, tiro aleluyas, voy volando hasta el kiosco y tiro aleluyas. Me acerco a la Virgen y le digo: alégrate María, porque tu hijo ha resucitado. Le quito las horquillas y me pongo el velo al hombro. Voy volando hasta el kiosco y tiro aleluyas y voy hasta el templete. Y así lo ha hecho, paso a paso ha cumplido con todo su cometido bajo la atenta mirada de los tudelanos. La anécdota del acto ha llegado cuando el propio niño pedía a los porteadores que le izaran para facilitarle así el trabajo de descubrir el rostro de la Virgen, un hecho que ha sido aplaudido por los cientos de tudelanos que abarrotaban la plaza de los fueros bajo un cielo gris. A todos los espectadores, sus abuelos han estado también pendientes desde un balcón próximo y aseguraban estar más nerviosos que el propio nieto, quien lo ha hecho a la perfección. Bueno, pues siento mucha emoción y además el chaval ha tenido mucha serenidad y lo ha hecho muy bien, porque esta mañana cuando hemos ido a cogerle, pues le hemos visto un poco preocupado por el tiempo, con lo cual todos los familiares también hemos estado preocupados. Porque claro, es un acto que si llueve pues le quita mucha importancia y tal. Me ha hecho llorar y me he quedado muy a gusto, muy emocionada, lo ha hecho muy bien, porque esta mañana yo tenía nervios, porque digo, cuando se abra esto digo, se va a quedar, pero vaya, ha salido todo de maravilla. Cada año esta tradición tudelana es un hervidero de fe para todos los tudelanos que acuden a la Plaza de los Fueros, donde brota la emoción y un fuerte sentimiento. Llevamos viviendo aquí 22 años y es muy emocionante. Desde la primera vez que lo vimos nos emocionamos y yo no me lo pierdo. También un momento de... simplemente yo creo que algo tradición, ¿eh? No me inspira otros sentimientos. Es una cosa muy interior, o sea, muy de Tudela. A alguien le parecerá una tontería, que quizá lo sea, pero para nosotros es una tradición de siempre, desde niños. Y claro, hay que aguantar y hay que venir a verlo. Varios factores se dan la mano en este acto: tradición, cultura, historia y, por supuesto, la religión. Sale un niño o niña de esa ventana o de una puerta y la Virgen va viniendo y el niño va haciendo como si volara y dice: alégrate María porque tu hija ha resucitado, y le quita el pañuelo. Es un día muy, muy bonito, sobre todo cuando sale el ángel, cuando anuncia la resurrección y la alegría que tienen todos ahí de ver, ¿no? De cómo le quita el pañuelo y de decir a la Virgen que resucita a su hijo. Tenemos que ubicar el inicio de esta ceremonia, según los archivos municipales de Tudela, a finales del siglo XIII o principios del XIV. Actualmente es la familia Vallejo Arregui la encargada de todos los preparativos que comienzan meses antes de la Semana Santa, una responsabilidad que asumen desde hace más de 130 años. Hoy, a
pesar del día gris, el ángel ha brillado un año más en Tudela. De esta manera, la ciudad entera se ha emocionado con la bajada del ángel, que fue declarada en el año 2002 junto al volatín como fiesta de interés turístico nacional. La preparación del niño protagonista de la tudelana Bajada del Ángel comienza ya un año antes, cuando se le elige como suplente del ángel oficial. Si no hay novedades, al año siguiente se convierte en protagonista. Ha sido el caso este año del niño Asier Jiménez Mazo. Tiene 8 años y estudia segundo de primaria en el Colegio Compañía de María. Para que todo salga hoy a la perfección, hay detrás mucho trabajo. El del niño sí, pero también el de la familia Vallejo Arregui, que es quien lo elige y lo prepara. Tras casi 3 meses de ensayos más sencillos en casa de Vallejo, solo con el banderín y la corona, 2 semanas antes del gran día, Asier pudo sentir por primera vez una sensación parecida a la de sobrevolar la Plaza de los Fueros colgado de la maroma en los ensayos virtuales que se realizan en casa de Pachi Gambra y María Pilar Arregui, donde por primera vez se coloca la corona y el corsé, los mismos que se han usado durante 3 siglos, así como las alas. Este ensayo es muy importante porque la sensación y la posición es lo más parecida posible a la del Domingo de Resurrección. Incluso Pachi le balancea del pie que tiene en alto para emular la inestabilidad que tendrá al volar de verdad. También se ensaya el momento más difícil, el de quitar el velo a la Virgen. Veíamos que era la forma más cercana de la postura que el niño tiene o la niña en la Plaza Nueva. Que sepa cómo va a estar. Entonces, que va a tener una de las piernas la va a tener sujeta con una cuerda, en fin, y después el corsé, no es lo mismo llevar un corsé que llevar un corsé cuando está sujeto pues arriba a la cuerda. Ya en el ensayo Asier demostraba lo bien que iba a hacer su papel al saberse de memoria todos y cada uno de los pasos a dar. Salgo el templete, me santiguo 3 veces, tiro aleluyas, voy volando hasta el kiosco y tiro aleluyas. Le digo, voy hasta la Virgen y le digo, alégrate María, porque tu hijo ha resucitado. De aquí todas las horquillas y me pongo el velo en el hombro. Me voy volando hasta el kiosco y tiro otra vez aleluya y después hasta el templete. Pero este es otro. El ángel más guapo del mundo. Ya lo ha soltado el abuelo, ¿no? ¡Alégrate, María! ¡Porque tu hijo ha resucitado! ¡Qué jodido, qué voz tiene! Miguel Ángel Vallejo destacaba la calma con la que Asier interpretaba el ángel y el vuelo tan bonito que hacía. Lo hace muy bien. Y además, si vas cogiendo cada parte particularmente, es muy perfeccionista el chaval. El vuelo, la verdad es que, y además ha ensayado mucho. Y después el grito, a mí me da miedo que en el tercer trocico, digamos, se quede sin voz porque da cada bocinazo. Y es que Asier no se reconocía que además de los ensayos oficiales, entrenaba luego en su propia casa. Igual que los de Miguel Ángel. Al ensayo oficial acuden junto a los medios de comunicación familiares del niño. Por supuesto sus padres, en este caso José Luis Jiménez y Ainhoa Mazo, así como su hermanita Carla de 4 años, que sentía cierta envidia. También los abuelos y tíos maternos. La madre de Asier aseguraba que cumplía uno de los principales requisitos, además de tener la complexión necesaria para entrar en el corsé, el de querer ser ángel. Prácticamente desde que nació lo apuntó mi padre. Y nada, pues cuando tocó la fecha que le tocaba ya hacer la selección, nos llamaron. Entonces le preguntamos al chiquillo si lo quería hacer. Él dijo que sí.
y nada, pues adelante, pues lo entrevistaron y demás, y pues pasó, digamos, el proceso de selección y nada, y muy contentos. Ainhoa aseguraba que, como la mayoría de familias, este momento se vive con más nerviosismo por parte de los padres que de los hijos. Lo veo igual que el año pasado, está exactamente igual, porque yo creo que los niños lo viven de diferente manera que los adultos, no son tan conscientes de, pues de todo lo que mueve y todo lo que tienen alrededor. Nosotros, algo más nerviosos, pero bueno, muy contentos. Su padre, José Luis, aseguraba que la mayor incertidumbre es la de si el niño lo hará bien o no, y para apoyarle, cada uno se sitúa ese día en un punto estratégico de la Plaza de los Fueros. El único problema es cuando se abran las puertas y vea realmente lo que se le presenta. Es lo único que estoy en duda, pero yo pienso que lo va a hacer muy bien. A mí me han dicho que tengo que estar arriba y dándole ánimos y tranquilizándole. Y la mujer tiene que estar abajo, más que nada que tenga dos puntos de referencia. Es decisión de la familia del niño Ángel si comulga ese mismo día en la catedral o no. Es el caso de Asier, que se confesaba osasunista y recibirá, entre otros regalos, una camiseta del Club Rojillo, una tablet y un viaje a Euro Disney. Asier, orgulloso de su ensayo, invitaba a todo el mundo a que fuera a verle en la plaza. Que vengan todos, que va a ser muy emocionante. Ante una abarrotada plaza del Ayuntamiento de Cabanillas llegaba la comitiva romana indignada en busca del castigo a quien vendió a Jesús por 30 monedas y con un beso. Es Judas, el responsable de la Pasión de Cristo, que le hizo pasar por la muerte, por ello su guardia de honor va a tratar de capturarlo. Vestidos con casacas verdes, los soldados romanos han perseguido a Judas para justiciarle. Este, con traje rojo y plateado, ha intentado huir de una manera frenética tras haber sido localizado en algunos de los balcones. La multitud le increpa mientras Judas muestra una habilidad y una destreza extraordinaria para escapar, y aunque parezca que lleva haciéndolo toda su vida, el Judas de este año es nuevo y este domingo se ha estrenado en esto de ser ajusticiado. Estoy nervioso, es la primera vez y se pasa nervioso. Pues escapa por toda la plaza entre la gente, va saltando por los balcones, entra a las casas, va por las casas corriendo y eso, y hasta que lo cogen. Y así es, a Judas lo vemos revolverse y escabullirse con facilidad, nos sorprende saltando desde algún balcón o robando lo que buenamente puede a su paso por las casas. De esta manera se salva una y otra vez cuando ya parecía que iba a ser apresado. Tras 15 minutos de persecución y expectación, Judas ha sido capturado y ajusticiado. La decapitación del traidor por parte de los cabanilleros se produce a la vista de todos en un balcón de la plaza, para luego llevar su cuerpo en volandas hasta el ayuntamiento. Si unos llegan nuevos a este acto, otros se van. Es el caso del organizador de este característico evento, que se ha convertido en uno de los más populares en la zona ribera y que, visiblemente emocionado, era homenajeado por 40 años de labor. Pues aquí vivimos la tradicional Judas que se hace, que se persigue al Judas por las casas hasta que lo capturan, como manda la tradición. Llevo 40 años y este es mi último año, ya me retiro. Yo siempre estaré al pie de ellos, aunque no estén organizados. Así se viene haciendo desde el siglo XIX. Lo esencial no ha variado, aunque algunos detalles sí. Los que hoy son legionarios romanos que persiguen a Judas, antaño eran miembros del arma de caballería, con capacidad y potestad para, en su persecución, confiscar burros, mulos y cuantos animales de cuatro patas consideras inconveniente, pero aquellas carreras de jinetes por seguridad dejaron de ser compatibles con la presencia de un público cada vez más numeroso.
Estamos ante una tradición que las últimas generaciones de cabanilleros han sabido transmitir, que hoy es una referencia importante de esta localidad, que es recurso turístico y que, como no podía ser de otra manera, es ya una seña de identidad que llena de orgullo a los vecinos de esta localidad ribera. Se trata, en definitiva, de una tradición que data del siglo XIX y que pone el punto y final a los actos de una Semana Santa ribera que cada año atrae a más visitantes. Thank you.